Muy buena gente, ¿cómo estamos? Yo soy Don Nico y aquí les traigo un video más de Dark Souls 3, aquí acompañándome a Israel. Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Dándole en Dark Souls. Desde lejito me estás siguiendo porque vamos a hacer, antes de continuar con con el área que es el Valle de Iritir, el Valle Boreal, vamos a... Aquí vemos una marca al comienzo del puente y es para continuar una misión aparte, una misión opcional. Sí, siempre y cuando la marca le va a aparecer, si es que no se han unido al pacto de los dedos de Rosaria. Cosa que Cosa que yo la hice. sigo, cosa que la Raer hizo y por eso no puede ver la marca. Así que lo que vamos a hacer es... todo esto no importa si están vivo o muerto, o sea, digo vivo o muerto. No importa si están como en forma de ascua o no. La marca le sale igual. Ah, Humbertito. ¿Y qué conté? Pues ya salió. Ya se estrenó el Warframe Mundo Abierto. ¿Qué puedes decir de eso? Sí, luego ya se estrenó por fin, luego de como de 13 días de atraso, o por ahí. Pero luego está genial, luego está harto contenido nuevo, aventura, Warframe nuevo, una área ¿Sí? enorme, dos, por decir así, sindicatos nuevos. ¿Cuáles son los Y está sindicatos genial, nuevos, ahora loco. sí decir? Para saber. Sindicatos nuevos, es que la ciudad es un sindicato que se puede ganar afinidad con ella para que después seas reconocido en la ciudad. Y lo otro es que hay como un gremio, por decirlo así, ¿Ya? de cazadores, de una criatura, de un ser gigantesco. Entonces, también está difícil subir reputación ahí porque para subir hay que matar a esos monos. Y los monos son duros. No podía hacerlo solo. Ah, está Pero cuática la está weá, genial. Sí, no, está tan duro los monos. Oye, pero yo vi un mono en la Duro. portada, así que era como bien gigante, tamaño montaña, por así decirlo, tamaño montaña. Claro. Ay, Ese mono espera. es... Antes de que continúe, vamos a hacer un corte aquí, porque ya maté al invasor del mundo de Ciri. Y lo vamos a hacer un pequeño corte hasta que logre invocar Ajá. al Arrera, así que ya volvemos. Nen, Bien, gente, aquí acaba de llegar Israel. Y lo que vamos a hacer es explorar. Y continuar diciéndonos que era esa bestia juría gigante, tamaño montaña, que ahora está en el Warframe. bueno, esa es una criatura de los conscientes que se llama Teralis. Es un ser biomecánico, por decirlo así. Es gigante. Y Más que tiene gigante, es como tamaño una mecánica. montaña la weja. Claro, y es colosal. Y aparte de colosal, tiene como una mecánica especial para poder matarlo. El problema es que en esa mecánica, para ser más Ay, fuerte conche dentro tu de ella madre. y no ser invadido, loco, tenéis Nah. que subir un sindicato Esperemos acá que nomás, weón. técnicamente se sube matando a ese mono. Entonces, técnicamente eres débil Mira, ahí llegó. Mira, por está ahora. ocupando el martillo curioso congelante. Ya, mira. Yo me voy Oh, de acá, loco. tú siéntate ahí en la hoguera. Mira acá. Quiero honor, ¿no? Quiero honor, sí quiero honor, loco. Yo voy a buscar honor. Ya. Oh, no. Quiero honor, loco. Creo no lo Esto está se mal. ve poco andar solo hoy en día. ¡Ojo, Oh, che tu madre! oh, oh, Me congeló, weón. ¡No, el hijo de puta ya cagó! Ya, ¿Se giraron? espérate. Sí, ¿Se no, no, giró? se gerió, sí, el conche tu madre. Ah, no, no. ¿Lo maté? ¿Lo maté ¿Quién yo? tengo? Al final lo maté yo. Pero se gerió el hijo de puta, weón. Ah, si no, no, la conche tu madre, weón. ¿Quién nos dice Gilead? Pero lo maté yo, así que Sí. no importa. Fue Se justo. mantuvo el O honor en sea. la batalla, por así decirlo, entre comillas. Claro. Ya, había una hueá por acá. Y oye, una cuestión que quería también hablar es sobre el mío. En el video anterior yo recuerdo, mira, no podemos ir por allá porque está ahí tú. Pero no importa, esa reja Ajá. está cerrada y lo vamos a abrir por el otro lado. La cosa es que yo recordé que en el video anterior yo dije, conche, tu madre. Yo dije Te dije, sí, siempre lo dice. que el Nioh, que iba a subir Nioh, o sea, me lo iba a comprar y la idea era subirlo. Ajá, sí. Ya, ¿qué pasa? Estaba viendo
Lo que ¿Qué está estaba buscando la chucha? no, 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 si todavía no sale el precio, más encima. Los requerimientos para el juego. Ah, sí, está asqueroso. Sí, Juan, tú ves. Puta, ¿por qué te tuviste que adelantar? Ya, anda contra ese tubo y voy contra este. Ya, la cosa es que tú ves lo que te pide para el disco duro. Está pidiendo 100 gigas de disco duro, Juan. Hoy no lo puedes matar. Que no te mate. Luego me se me va la estamina. Ahí está. Ya, vos te estás pidiendo 100 gigas. 100 gigas de disco duro, weón. Oh, bueno, una poca cosa. Y es como. Poca cosa, weón. La cuestión es que. Uno dice, puta, ya el juego estuvo solamente para Play 4, ahora va a estar para PC. Pero 100 gigas de disco duro, esa weón no te puede pesar un juego, weón. Sí, creo que el juego más De por sí, yo pesado. conozco otro que pesa eso. No, ni el, ¿cómo se llama? El The Witcher 3 ni, no De pesa World 100 gigas, Warcraft. weón. Ah, pero Ni de World of Warcraft, World ni el Warcraft. World of Warcraft te pesa 100 gigas. Creo que el Call of Duty, uno de los Call of Duty de los nuevos, te pesa como si diga. Pero te viene dos versiones de Call. Ah, ya, Pero weón. bueno, Ya, es la cosa es demasiado que, así en digo, todo caso. no, y no estoy jugando así diciéndoles que pesa caleta, no lo voy a subir, no, 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 para nada, para nada, para nada. Porque yo de espacio descubro tengo de sobra. Pero la cosa es Problema es que la que. descarga. No, 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 tampoco la descarga la puedo dejar todo un día y toda una noche y listo. Lo malo es que ahí ya te está diciendo que el juego puede venir con problemas técnicos cuáticos, que quizá el port que le hayan Ah, puesto sea guajones. una mierda, que necesite de demasiados parches al comienzo para poder funcionar bien. Y puta, weá, así, yo tenía pensado incluso comprar así su preventa por el juego. Pero después me dije, ¿sabes qué? Mejor espero. Puta, yo lo estaba rayando para que el otro weón no lo activara y este curiajo. Luego, me encanta que eres un mono. Un mojar. Conche tu madre. ¡Au! No, yo quería traer a los curiados. Ya, vamos al Ah, activo. bueno, Vamos ya al vamos al activo, choque la nomás, U. vamos al choque nomás, vamos al choque. No, para el choque. Ya, yo, tú pégale ese, yo le voy a Supuna. pegar a los chicos. ¡Conche, tú, pero pégale, weón! Loco, está haciendo magia, loco. Así nomás. Ya, espera, no te muevas. Voy a traer a los que están allá atrás porque también hay otro weón de fuego ahí arriba. Entonces, esto rápido. Puta Bueno, weón. entonces, Ya, pues la cosa espero es que no que. venga con problemas técnicos. No, ojalá no venga a comprar unos técnicos porque si no, puta, un hueveo. Vamos a tener que esperar a. Puta, el conchito me esquivó. Vamos a tener que esperar al. A ver cómo salgo. Porque yo tenía pensado comprar la preventa y el primer día que saliera, subirlo al canal. Pero lamentablemente, si viene con errores, puta, yo no puedo subir una weá con errores al canal. Incluso ahí, quizás, si es que ya tenés muchos errores, o sea, a compararse así con el Batman Arkham Knight cuando salió, o sea, una weá injugable, Uy, uy, uy. puta, ya ahí yo se lo comento ya en un video de Azou, por así decirlo. Avancemos por aquí entonces, ¿no? Sigamos atrayendo a estos weones. En especial a estos weones de acá, que tienen, no sé si ustedes lo notaron, pero tienen la espadita como azul. Eso significa que aparte de hacer daño físico, hace daño mágico. Este weón no. Este weón tiene la espadita normal, este weón hace daño físico normal. Y ahora lo que tengo que hacer, porque hay un conche tomando ahí arriba, es correr. No, 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 espera, soy estúpido. Esta weá está aquí. Loco, Ahora sí, corre, corre, loco, corre, ya, corre, corre. conche tu madre. Loco, ya, corre, esto es mi diálogo. Perdóname. Ahora sí. Y Vamos. ahora, muere el curio, por favor, llega rápido. Me quedé. Loco. Eso ya va a parar. Se Ah, llama weón, empalar. pensé que me iba a lanzar a la chucha, weón. Ya, vamos a traer a otro weón más. A ver si lo alcanzo. Ahí. Traigamos a este weón. ¿Qué dieron? Ah, no tengo idea, pero no viene. ¿Y eso que le tiraron la flechita?
A ver si con una flechita en la cabeza, ahí Ahí sí. viene. Vamos para la nueva. Pura tierra. No, pero No, lo traemos, ahí viene, ahí no. viene. Muere, ya estoy. Ya está, y yo me voy a poner Las dos. una potita y avanzamos. Golpes en eso. Ya, mona a la izquierda. Por suerte tenía focuseado a ti. Y ahí su muerte épica. Y nosotros avanzamos por acá arriba para matar a un lagartijo. Puta lagartijo, Julio. Oh, conchetumadre. Y uno dice, ya, lo maté, nos vamos a poder ir, pero no, ¿por qué? Ajá. Un caminito oculto. Avanzamos por aquí. Y a mandar a este weón. Ay, le queda la P, weón. Bueno. Ahí está. Me voy a comer esto. Esto no me botó nada. Y lamentablemente yo no puedo pasar por aquí. Porque está la red. Y saben que lo más estúpido es solamente para ya conseguir eso y matar a este bicho culeado. Y abrir la puerta. Nada más. Nada más. Pero bueno. Cosa de la vida. Lo Pablo, siento, Rael. Anda poniendo tu marco por mientras la hoguera. loco maldito. Perdón, pero el juego curioso dice que esta zona es para un jugador. Así que, perdón. Ese amor, pero creo que te invadan. Avanzamos por aquí. Amigo. Bajamos por acá. ¿Te imaginas que te invadan solamente acá? Que estén esperando los buenos solamente acá para invadirte. La wea, maricón. Pero qué Y campeón. matamos a este bicho. Ahí está. Pam. Y pam. Al matarlo nos da mordisco de Doris, que es el hechizo que este hijo de puta nos está lanzando cada rato. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente abrir esta rejecita y, por así decirlo, hacemos como un pseudo atajo, pero en realidad no sirve de nada. Esta weá yo digo que está por estar. Ni fu ni fa. Así que vamos a hacer un pequeño corte hasta que yo invoque a Rael. Muy bien, gente, acaba de llegar a Rael. Y esta fue la rama Hola. que nosotros encontramos, que es rama de árbol de bruja. Que es un catalizador para que son magos, va creciendo con magia con C y con fuerza con E. Y aquí su historia, si es que lo quieren ver. Bien, avanzamos por acá. Oye, también cabe mencionar que esta zona es horrible, es asquerosa. Yo amo y a la vez odio esta zona. ¿Por qué? No, ¿qué te Porque pasa? la. Bueno, ¿qué nos pasó? Bueno, estamos en el mundo de las redes, la otra vez estamos avanzando y nos invadieron dos veces seguida un mismo invasor. Va a crear un dasi a preguntar. La cosa es que cada vez que nos invadía ese hueón, se nos bajaban los FPS. ¡A CPS, uno! Se chao. iban los FPS a la mierda. A los No le dos. podíamos hacer daño. Y. No, no, en una, la segunda vez que nos invadió. Antes de que los FPS se fueran a la mierda, yo alcancé a darle un golpe y no le bajé nada de vida. Viendo que el NPC estaba completamente desnudo. Sí. O sea, no el NPC, el O invasor. sea, no era El un invasor, sí, NPC, era un invasor. el invasor estaba completamente desnudo, no llevaba ningún tipo de set. Y aún así, al golpearlo, no le hice ningún daño y después los FPS a la mierda. Chao, FPS. O simplemente era un, por así llamarlo, un hacker. Y bueno, esos son el cáncer de Dark Souls para mí. Prácticamente no aportan en nada. Rompen el juego, rompen la experiencia de otros jugadores. Y puta, cabros, si ustedes han ocupado eso, yo les digo, evítenlo, no lo ocupen, porque prácticamente es cagarle el juego a otro jugador. Prácticamente eso. Y lo peor de todo es que después de que esa persona nos invadió y nos mató, que aparte se nos quedó totalmente pegado al juego, nos expulsó del juego. El juego tenía que reiniciarse totalmente para poder seguir jugando online y nos dejó en la pantalla del título del juego. Sí, bueno, fue. Literalmente. Y esa weá también te hace mierda el PC, bo. O sea, la Sí, RAM técnicamente te puede hacer cagar la RAM esa weá. Avanzando, encontramos lo que era, no nos vamos a sentar. no, la cagué, por loco. Y aquí No encontramos existí. a. A
a tu maraca, digo, digo, a tu Ruidastora. futura. La cosa es que no estaba. Bro, mira, Dime. anillo del mal de ojo, ¿verdad? Determinación. Porque a pesar de que no sabe qué pasó con Horace, va a continuar adelante por su misión. Pero aquí al lado, si golpeamos esta estatua de acá. Uy, casi lo mato. Es otra cara vagina. Caraján, Otra loco. cara de ano o cara de vagina de esas viejas. ¿Qué nos dice? A ver, espera, ¿qué nos dice? Bueno, oh, vaya, tú eres, pero me temo que necesitas más tiempo. Tanto como necesita una gota oscura para caer. Eso es todo. Nuestro amable señor. Ya parece que este es también un peregrino de Londor. Que nos va a ayudar más adelante en el camino de transformarnos en el señor de la oscuridad. Pasamos por De la acá. ceniza, loco. No, señor de la oscuridad, boludo. Pasamos por De la acá, ceniza seguimos oscura. esta De la escalera de ceniza oscura. aquí. Y encontramos un sinsentido. Porque uno mira para arriba y no Dime la encuentra verdad. nada. Pero Jódete. esta zona, vamos a regresar más adelante y vamos a ver que es peculiar. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video o mucho más adelante. Porque lo vamos a dejar hasta aquí porque el video igual no creo que sea tan largo como pasó en en la parte 14, que fueron 50 y tantos minutos y tuve que cortarlo en dos. Y Loco, escucharon al no. Israel cantar. Así que eso. Luego me quedo. Nos estamos viendo en los próximos videos futuros. Si les gustó el video, denle like. Si quieren dar alguna opinión aparte, X o A por el estilo, bueno, me está dando. No sé si poder una combinación de los dos. Luego, ¿qué fue eso? Es por tomar bebida, bueno, perdón. ¿Eructo Loco. o hipo? O las dos weas al Oh. mismo tiempo. Pero la cuestión es que dejen abajo su comentario. ¿Qué les está pareciendo De la si era un cosa? eructo o Si es que era un eructo o un hipo o un wirreo o la combinación de los tres. Suscríbanse al canal para continuar viendo los videos. Recuerden que también se vienen más videos al canal, no solamente dos o tres, que mis demás compañeros se están demorando más que la chucha en subir videos, pero loco, cálmate. es que sí, pues, se está Loco, demorando más que cálmate, la salió la chucha, bueno. expansión de Warframe. Así que prepárense para una horda de videos suculentos. Bueno, así que eso, cuídense, cuídense. Nos vemos en el próximo video de la próxima semana. Adiós. Vamos.